Bienvenidos a su canal de Vero Reviews y el día de hoy ya es súper tarde. Pues le dije a Elvis, ¿qué onda? Nos llamamos, le íbamos a hablar a Alín pero se me hizo tarde a mí, una disculpa y un y un saludo a Alín y ahorita nos batió. <laughs> nah, es cierto. <laughs> Te no, no, está Aline. ocupada, yo entiendo, yo entiendo. He llegado a la conclusión de que soy una persona sumisa, no se aprovechen. <laughs> El día de hoy, Elvis y yo vamos a elegir nuestras lecturas spooky. Sí, tú también vas a estar eligiendo ideas? mis lecturas spooky. Algunas son de terror, algunas son de horror, algunas son como de que ambientes de suspenso, de thriller. Si Primero, quieren, estamos si quieren... haciendo una lectura conjunta. Sí, hay que hablar de la lectura conjunta. Ay. Si te gustó la serie de Jeffrey Dahmer o los asesinos seriales. ¿O tú sientes que de repente, como que estás obsesionado con asesinos seriales y lees muchos libros de esos? Bueno, te vas a identificar con el personaje, pero quién sabe si el personaje está ocultando algo. ¿En qué página vas, amigo? Muerte Caracol de Ivonne Reyes Chiquete. Voy en la página 56. ¿Tú en Yo qué voy página En la 45. Así nos vamos. Me gusta, me gusta la dinámica. Entonces, ¿quién empieza? Empieza tú. Voy a empezar. Muchas gracias, Vero. Voy a empezar con un libro que salió el año pasado, antepasado de Juniito. Juniito, súper Mira, tranquil tú lees este y yo leo este uy joder ser humano una historia de Osamu Dazai tomada por Junjito super sí también yo digo que es super sí la que me acabas de sí. mencionar sí, sí. Super sí o sea te fijas que acabamos de empezar y ya seleccionamos una Todo bueno está fluyendo bueno te voy a decir más o menos Sí, más o menos lo que hay aquí. Son unos relatos o varias historias compiladas de Yunji Ito. Dicen Ajá. que hay variedad. Hay algunos que sí están flojitos, hay otras que están de tipo joya. Y está, enorme, ¿verdad? Yo lo he visto. Y, y está en enorme, está sí. Enorme. Y lo vemos gigantesco todo. Así que me gusta. Yunjito escribe muy buenas historias originales, aparte, la, la edición está preciosa. Amo al mangaka. Fue de mis mejores descubrimientos de este año. Ya no lo había leído con Usumaki. Porque sí lo había leído con Black Paradox y me había impresionado mucho, pero Usumaki hizo que terminara por amarlo. Espero que con este pueda que me encante todavía más. Pero sí, ¿tú? Eh, hace, yo conocí a Osamu Dasai por el anime de Bungo Stray Dogs y ¿Mm? sé que quiero leer este, el de Indigno de Ser Humano y otro que se llama La Chica School Girl, algo así. Antes que Junjiito tomó la historia e hizo un mega manga. Okay. Y yo dije, pues qué mejor conocer la historia a través de los ojos de Junjiito y cómo interpretó la historia. O sea, boom. Entonces, sí, se trata de un chico que se llama Yoso Oba. Como que estaba tallando un poquito para tener eh, socializar. Uh -huh. eh, y como que no logra entender al 100% el comportamiento humano. Yo me acuerdo que alguna vez yo estaba así, no me acuerdo si en la secundaria en la prepa, que yo decía, es que ¿por qué actúan así? Y de hecho, fue la razón por la cual quise estudiar psicología, para entender por qué el ser humano actúa de, de tal manera. Y tiene pensamientos suicidas, o sea, tiene ideas ahí este, suicidas, eh, latentes. Al parecer, la relación con su familia, con las mujeres, con sus amigos, como que es medio eh, voluble. Es adicto al alcohol y a la morfina, y él se considera indigno de ser humano, como si no uh. mereciera vivir. Entonces vamos a ver. Suena eh... bastante cool la premisa, o sea, ah, tiene sí, como ¿no? que tintes psicológicos y aparte ¿Y? con el, la imagen de Junjiito, o sea, de cómo va a plasmarnos su visión, como vamos tú dices. Vamos a ver cómo lo captó Junjiito de la historia de Dazai Me es? gusta, entonces está en la lista de tus lecturas para la Spooky Season. ¿Te se queda? Se queda, obviamente, no se pregunta. Bueno, paso con el siguiente mío que eh, por eso me estaba riendo cuando elegiste el de Yunguito. ¿Por qué? Otro de sí. Ah, aguio es el del pez, ¿verdad? Sí. Es el del pueblito que está abandonado y que de repente ven que empiezan a actuar de manera muy rara los animales marinos de toda la costa. Empiezan a ver que les empiezan a salir patas, empiezan a acercarse a las casas que están aledañas a la playa, no sé qué es lo que está por ahí, un océano. Y pues sí, desde que lo vi, que lo sacó Panini, tenía que comprarlo. Lo tengo muchísimos años aquí en mi estantería. Como ya leí Uzumaki, como que ya me abrí la puerta a expandirme en otras historias. Y entre ellas es lo que ya te enseñé. Toda la obra de Junji o no? Obvio, sí, claro que sí. Quiero comprar Romina. ¿Se llama Remina? Romina, Remina. Tommy. ¿Esta? Tommy, ¿No? es Tommy. La que quiero leer es Tommy, ¿sí? Sí. Ah, sí. Tommy. Sí, es, es, es muy popular de él. De sí, sabor. aparte porque tiene algunos toques sci fi y el horror de Junji Por eso mismo quiero leerlo. Te llama Junji. Pero aquí nada más tengo Gio. No sé qué opinas al respecto. Pasa es o no pasa. Junji pasa, obviamente. Ok, Me gusta que ya Oye, llevas dos. viste el elegido. anime y bueno, haciendo paréntesis, ya vieron eh, Junji eh, macabre, creo que se llama, relatos japoneses en, en Netflix. Netflix. ¿Ya la viste? No la quise ver porque quería primero leer más cosas de Junji Ok, para es que Hay un cuento, te acuerdas que te dije, hay un cuento que te va a gustar porque tiene toques de sci-fi. Pero eh. bueno, si no quieren leer el manga. Um, está la serie de relatos japoneses en Netflix. Por si quieren echarse la vuelta para verlo. 5, 5, 5. Liliana Bloom, un descuido cósmico. Esa, esa, sí. Me traes muchas ganas, sí. Yo también. Bueno, eh, Liliana Bloom, eh, escritora mexicana que le rezamos y que le ponemos un altar, igual que este Lola Sira. Como que ellas dos son mis escritoras mexicanas favoritas. Lola Sira y Liliana Bloom. ¿Quiénes son mis escritores mexicanos favoritos, sabes? Quería hacerte esa pregunta. ¿Del tuyo? Sí. De hice un video. Atención? Hice un video al respecto, ahorita que me acuerdo. Ah, bueno, Andrea Chapela. Obvio. Y la otra chica que escribe la del tlacuache? No. No. Es esta. la que te puse en los comentarios de Instagram. Ah, ok, sí. Gabriela sí, sí Damián Mirabete. Ya, ya, ya. Compilación de relatos o cuentos, pero me gusta porque decía que había una abuelita que había adoptado un alien. Bien random. <laughs> una vampiresa cuyas víctimas son hombres violentos, o sea, sí, homicidios de una vampiresa ahí medio eh, feminista. Me acordé, me acordé también de este Carlos Carrillo, hay una relación, ah, pues el del steampunk es donde mata a gente que se lo merecen, ¿no? Sí, mata no, porque acuérdate que al último a los que agarran no eran malitos, una persona que juega con la Ouija, Uh -huh. Este, pero bueno, eh, tiene humor negro, tiene tema de venganza, suspenso, terror, ciencia ficción. Entonces, creo que son ocho relatos y es el nuevo libro acaba de salir hace poquito. Me gusta, entonces lleva, llevo dos libros seleccionados de tu lista. Ahora yo paso a tomar un clásico en la literatura general. Oh. Drácula de Bram Stoker. Fue el primer libro que leí y es uno de mis favoritos, güey, no le puedo decir que no. Híjole, entonces... Luego, luego, o sea, sin dudarlo dos veces, Drácula se va para mis lecturas de octubre. ¿Es fácil oh. de leer? ¿Se lee rápido? Pregunta. Sí, es un clásico que inclusive hasta te diría, porque a veces yo digo de que, oye, no leas los clásicos en inglés porque son difíciles. Bueno, ese yo uh -huh. lo leí en inglés y fue mi primer libro. Este, y está, es, la, la redacción está bastante amigable, sí. ¿Está escrito en forma de cartas? ¿o? Hay partes de cartas que le escribe... Sí, a Mina. Mina le escribe cartas, no me acuerdo si era una amiga o alguien de lo que está experimentando estando este abogado en la casa de Drácula, um, pero está escrito a forma de diario y es muy onírico, pero no de cartas, las cartas son las de, ¿cómo se llama? <laughs> Mina. Mina, me acordé de Frankenstein, que en Frankenstein hay varias secciones donde también está en forma epistolar en cartas o notas que va dejando. Sí. Eh, no, es, es en forma de diario, pero sí hay las cartas que se lleva, que, que escribe Mina. Ok. Um, está muy padre, la verdad. O sea, Drácula es un clásico imperdible y qué mejor leerlo en temporada spooky. Super ya sabemos de quién es la culpable de que Elvis vaya a leer Drácula por primera vez y por fin después de tantos años pendiente. Pero es que siento que estamos igual porque ahí va el que sigue. No, nah, men, no manches. <laughs> Ya, ¿No ¿Has leído Paul, Drácula? Yo no he leído tenés, Frankenstein. Creo que estamos a mano, creo que es estamos algo... Estamos a mano, o sea, apenas estoy a criticar de que, ¿cómo no has leído Drácula, pero no he leído Frankenstein? Aplicar la de Cristian, no has leído Frankenstein, <laughs> has leído Drácula, <laughs> quítate eso, o sea, es muy necesario. Como que en algún momento acercarnos a los clásicos que son imprescindibles, pero uh -huh. pues no porque lo sean quiere decir que a fuerzas tengas que leerlo y te sientas mal por no leerlo, no. Creo pues, que llega momento su momento. Te llega, te llega el momento, sí, siento yo también. Y Frankenstein, hablando de El monstruo, La Abominación de Frankenstein, uh, por Mary Shelley, que aquí tengo Uy. el libro de su mamá, que fue la patrona del feminismo, uh, fue la que empezó a cuestionar todo este tema de eh, los arquetipos de la mujer y cómo es que se le eh, negaba um, el derecho de poder um, publicar bajo el nombre femenino, sino que lo tenían que hacer con seudónimos para no perecer en el mundo editorial, entonces ya se empezó a cocinar todo eso. Y quería iba a decir que su hija iba a ser una de las mejores escritoras de todos nuestros tiempos. Eh, pionera, de, pilar, revolucionaria. Todo, todo, todo. O sea, en serio que a lo mejor no llegó a conocerla porque falleció cuando dio a luz, pero qué orgullo tener una hija como... Imagínate decir... O sea, imagínate Mary Shelley decir, mi mamá fue Mary Wollstonecraft, este, la madre del feminismo, y que Mary diga, no manches... Mary Shelley, creadora de la, una de las mejores obras eh Monster Frankenstein. tienes que, que leerlo muy... sin duda. siento sí. que te va a gustar. Sí, te sí, puede sí. gustar. Sí, he visto citas, frases, digo. Sí se ve que está muy 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 bien el libro. Eso sí, olvídate de todo lo de Hollywood, Frankenstein no va por eso. Esos no, caminos. No, creo que era más un tema como crisis existencial de qué hago aquí, por qué me crearon, para qué estoy en este mundo. Mucha crítica social, Ajá, porque sí. clasismo, todo eso. Sí, sí, sí. El siguiente que tengo, espero lo elijas porque yo lo quiero. Libros de sangre de Clay Barker. Este lo sí, dejé nada a la más mitad. Yo lo recomiendo, Mario, <coughs> porque fue uno de sus favoritos. Lo dejé a la mitad. No me acuerdo con cuál relato lo dejé, pero los pocos que leí, El tren de carne de la medianoche está brutal. Tiene una película, me dijo Nancy el otro día, y dice que la película está muy chingona. Te estaba diciendo que. Que no te lo acabaste, güey. Leer... No lo acabé, lo dejé a la mitad. Leí como tres relatos de esta compilación, pero los pocos que pude leer me gustaron mucho. Eh, para que se den una idea de quién es Clay Barker y qué tipo de historias ha hecho, no sé si han visto la película clásica de Hellraiser. Sí, Pumpkinhead, ¿cómo se llama? Pumpkinhead. Sí, de la cara la con cara. picos clavos <laughs> y con este cubo de las torturas. Está padre porque en cada uno de los relatos se siente esa esencia de Clay Barker. De algunos relatos donde la dimensión, ese tipo de Hellraiser, donde te encuentras torturas de todo tipo, ves cosas viscerales como el tren carne, del tren de la carne de la medianoche, te topas con pues sí, su esencia en cada una de las historias. Y a mí me gusta eso. Siento que es un terror muy diferente. Es de los pilares. En te el terror, creo más... que fue por el, el relato. Que no me gustó. Déjame lo expongo aquí enfrente de todos ustedes. Se llama El Charlatán y Jack. No me acuerdo de qué iba, la neta, pero se me hizo muy flojito y hizo que dijera ah, voy a pausarlo. Luego lo agarro y ya nunca lo agarré. Y ahí lo dejaste. Sí, ahí lo dejé olvidado. Uno de los favoritos de Mario. Un saludo. Saludos, Mario. Y gracias por siempre recomendarlo, neta. Y entonces, ¿este se va para mis lecturas de octubre o oh, no? Piénsalo bien. Todavía quedan dos muy buenos. Déjalo pendiente y al último pendiente. hacemos okay. descarte. Ay, 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 ay. La llamada de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. Uf, qué difícil. Quedan cinco, güey. No, sí, yo sé que contigo te voy a quedar un chingo. Se me hace que lo voy a dejar pausado. Voy okay. a pensarlo dos veces. ¿Tú? Ah, voy yo. ¿Sí? Voy a mencionar uno del maestro del terror, Stephen King, La Niebla. Compilación de relatos, novela corta de la niebla. Creo que es una novela corta. Muchos dicen que es un relato largo, pero me gusta decir que es una novela corta. ¿Qué, ¿Qué dices? Bien. Pendiente. ¿Quieres ver todas las que quedan para ver si en Obviamente, serio? Obviamente, no hay que arrepentir okay Ok. Yo, una relectura. A la The madre. Shining. Era... <laughs> Un clásico también del señor. Lo leí en la prepa, güey. O sea. Y en esa edición que está bien bonita. Sí. Está muy padre. Está en pausa también. Pausa. Siento que ahora vamos bien rápido. ¿Qué fue lo que pasó? Ya no nos detuvimos es que no tanto. queremos equivocarnos. Ok. El siguiente que voy a mencionar es otro de Stephen King. La expedición. Si no la conozco, ¿es de Sci-Fi? Hay un relato de Sci-Fi horror ahí. Ah, son relatos. Sí. De hecho, este, este y historias fantásticas que lo tengo en mi estantería, en inglés se publicaron en un solo libro. Aquí en México lo separaron en lo dividieron. tres. Okay. Se llama Skeleton Crew en inglés. Pero aquí ah, en México. Ah, sí. En México lo separaron en La Expedición. La Niebla y el que te acabo de decir de Historias Fantásticas. Historias fantásticas ya lo leí, pero ¿Te estos te dos quiero leerlos. Sí. De hecho, el relato que más me ha dado miedo de Stephen King lo encontré en Historias Fantásticas. Es está? de un espejo que te encuentras con la muerte. De fondo. Ah, o sí, lo has platicado en un podcast con. Si te da miedo países. ese tipo de temas de los espejos y encontrarte a la parca a detrás sí. de ti. pues. A mí sí me dan miedo los espejos. Pausa. <laughs> pausa, pausa, me gusta. Hotel California. No quiero ser mamón, eh, mamón. Sí, pausa. Ponle ¿Pausa? pausa. Pausa, sí. Y el último que tengo. Ah, no, es el penúltimo. El terror de Dan Simmons. Dan Simmons es el que hizo Hyperion. Ese libro lo he visto muy recomendado, güey. De hecho, tiene la portada de la serie. Es de un barco que queda parado, no sé si en la Antártida, en un sí, lugar ese, muy sí, lejano. Güey. Ese es súper sí. sí. Empiezan a haber visiones, empiezan a haber cosas extrañas y ya no saben si está en su cabeza o son monstruos reales. Super Horror, sí. simplemente. Entonces, este sí. Cuatro. Acércate, Esta es de una posición, una chica que no sabe si está poseída o está teniendo temas ahí medio esquizofrénicos. Y ella es una arquitecta que siente uh -huh. que ha perdido el equilibrio de su vida y no termina de entender por qué. O sea, como que está teniendo una crisis existencial. No sabe si está poseída por un demonio o está perdiendo la cabeza. Lo pongo en pausa. Al final quiero dar a la conclusión de cuál de todos voy a escoger. <laughs> Lovecraft. Quiero leer relatos no de Lovecraft. No voy a leer todo este libro, obviamente, me voy a leer algunos. Pero Lovecraft debe de estar mencionado en este video. Al menos léete. ¿Ya leíste el del caso de Charles Dexter Ward? Ese no lo he leído. Está. Me gustó mucho. Es uno de mis favoritos. Pero, ¿ya quieres tomar esa decisión? No, no, no. Ok, pausa también. Sí, yo tengo este... Y ya es el último. La visita de Alberto Chimal. Chimal. Ok. Se trata me de una ya... chica que llega a un club de teatro este, experimental. Y empieza a tener visiones de una mujer que estuvo antes en ese mismo teatro, uh -huh. pero no saben qué le pasó. Ok. Mira, aquí están dos Pausa. mexicanos. Sí, es lo que estaba pensando. Ya me acabas de enseñar dos autores escribiendo horror, terror, mexicanos. Y me voy a quedar. Entre esos dos me quedo con la visitante de Alberto Chimán. Muy fácil. Si me faltan dos, dices. Sí. La visitante y la de eh, Carfax. ¿Seguro? Sí, 100%, sin arrepentirme. ¿Seguro que no quieres Shining? <laughs> Me gustaría que leyeras. Es que Stephen King está para leerse en estas fechas, ¿verdad? Es que, ¿cómo, ¿cómo voy a tener mi pila de lectura sin Stephen King? Entonces, pone a Stephen King y quítame al de Carfax. Ni modo, va a tener que esperarse hasta noviembre, octubre. Sí, entonces. La visitante y de Shining, me gusta, me gusta Yay. que los dos vamos a tener a King. Espero que me ligas uno de King. Porque. Sí, sí, te voy a elegir uno de King, obviamente. <laughs> ay, güey, tú eres la que vas a estar en problemas ahorita porque <laughs> me quedan dos de King, dos de King, el de Clay Barker, libros de sangre. ¿Cuántos me quedan por elegir? Elige dos: Lovecraft, ay, güey, no puedo contarlo, pero dos de King, La Niebla y la Expedición y Libros de Sangre. Bueno. Horror cósmico, Sci-Fi Horror con la Niebla, la Expedición también es Sci-Fi Horror y. Clay Barker es un terror más visceral, más. Mira, elijo el de Clay porque ya te falta la mitad. Ok. Obviamente lo voy a volver a empezar, pero. Ajá. Ok. Queda... ¿Te vas a volver a empezar? Sí. Te queda Me una por opción. Encimita. Sí, por encimita. Y de esos tres, el de la niebla, obviamente. Me gusta. Muy bien. Me gustó la selección que hiciste. Te perdono. <laughs> te perdono. ¿Puedo hacer un cambio? Sí. Quiero quitar la visitante, quiero poner el otro. ¿Cuál? El del autor mexicano que también. ¿Quién lo leyó? No sé si lo leyó Miros. ¿Quién fue el que, le, la que lo leyó? No, lo compró Nancy. Dí lo compró, compró Nancy, sí es cierto. Por eso Esto mismo también. Está chido también. porque siento que voy a ver va a haber guiños de rock, de temas así rockeros. Con todo el corazón del mundo digo Alberto Chima, lo siento por quitarte de este top, pero voy a meter a Hotel California porque se nota que mi amiga es muy feliz con esa lectura y quiero que la disfrute también. Ay, gracias. Siento que, que sí lo voy a disfrutar mucho. Aparte, bueno, como ahí que ya todos los que acabamos de enseñar lo vamos a leer en algún punto sí, de en nuestra algún vida. Punto de la vida. Nada más estamos enseñar. dándole una prioridad para estos meses. Sí. ¿Cuál? Ah, ahora vamos a ordenar cuál vamos a leer. Primero, ok. Tú tienes que ordenarlos por mí. Aquí están. ¿Cuál voy a leer primero? Junji. Eh, Liliana Bloom, Mary Shelley, uh, Ramón Valdés o Stephen King. Pero... Esto es en el periodo de septiembre octubre, ¿verdad? Sí, o sea, septiembre, ya tú octubre. sabes cuál no, no voy a empezar con El indigno de ser humano porque es un tochote y no quiero que te satures. Tú eres tú elige, sí, bueno, haz descarte, ándale tú di, bueno, este, ¿no? Este sí, este no. Sí, es lo que estoy haciendo, por eso estaba okay. como que viendo más okay. o menos. En primer lugar vamos a empezar fuertes, chicos. Vamos a irnos con Frankenstein de Mary Shelley. Uf. <laughs> no sé por me qué se, uh, pero me okay. encanta, me encanta. Sí, porque Después nos vamos. ¿hmm? De Luego nos vamos con algo más chill para sentirnos a gustito leyendo este libro. Vámonos con The Shining. Shining. El resplandor de Stephen King. A no, gusto, sé qué, eh. sí, pinche libro no sé qué. No sé qué. No sé qué va a pasar con it porque pues vas a estar leyendo este de Stephen King it, también. It ya es mi lectura de ¿Cómo se le llama? Lectura de cabecera. O sea, ¿Y no tienes conflicto de leer Stephen King dos no, veces. No, no, no. En no algún momento nada. de mi vida lectora sí me causaba conflicto leer dos libros del mismo autor. Es que, no. es, es que It de Stephen King, yo creo que me va a tardar pinches seis meses en leerlo. Sí, sí. Está demasiado Entiendo. largo. Ok. Después, Indigno de Ser Humano. Y ya para raspar en octubre, el Hotel California. ¿Se llama Hotel California? Sí, Hotel California. Ok. Welcome to the Hotel California. ¿Y este? Ese es el de Liliana Bloom también. Déjalo ya para empezar octubre con todo. Me gusta la selección. No sé, yo creo que a lo mejor querías el de Hotel California desde antes, me da la impresión. ¿O no? Sí. Es que Hotel California lo quiero en octubre. Entonces, esto los voy a leer en septiembre. Ok, me gusta que esos dos los dejes en octubre, Hotel California y Liliana Bloom para octubre. Liliana Bloom se me hace más de septiembre, ¿eh? <laughs> yo nada más dando ahí como que el tip de que se ve más para septiembre, ok. Pero es que, no, entonces mueve indigno de ser humano para octubre. Dale. Me gusta más eso. Me gusta, sí. Ya para finales de septiembre vas a estar leyendo a. Pero Li... antes, ¿no? Porque. An antes, sí, antes de, de Hotel California, ¿eh? Ándale. <laughs> ¿Qué estamos haciendo aquí? Me siento en una tier list, güey. <laughs> Me gusta. Ahora te va a tocar a ti. Bueno, así quedó el mío. Ok, Primero como que ahorita tomamos Brand una foto Stein. para la miniatura. Este. The Shining. Descuido de Cósmico, Hotel California e Indigno de Ser Humano. Me gusta. No puedo con todo. Está los dos de Junjiito, uh -huh. Guío y los relatos. Permíteme, te han dicho. Está Drácula. Está el de Dan Simmons, que es el terror. Está Clay Barker y está la niebla. Me gustaría que primero leas, o sea, en septiembre. Ok. El de Guío. O sea, Uy, con me leíste la mente, güey. Este traía ganas de volver a Junidito porque acabé un sumac y quedé con ganas de más. Así que Gio. Sí, a Guillo, que no se me hace me ni, ni tan oscura, pero como que sí, medio para empezar el spooky. Eh, empezar bien. El libro se llama El Terror, ¿eh? por eso dije El Terror de Dan Simmons. Uy, empezamos fuerte. Muy bien. Sí, Drácula es como para otoño, pero hay otros que están mejor para, para octubre. Ok, me gusta, me gusta. Y luego sigue Jungito. No, 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 Jungito no. no. Okay. Y luego sigue el de La Niebla. La niebla de Stephen King. Mm -hmm. Aquí está. Me gusta. Luego Terror y luego Jungito y luego Clyde Barker, al último. Terror, Yungito. Y Clyde Barker. Y Clay Barker. Me gusta el orden que le diste. A ver. Dale una second thought. Primero voy a leer Gio. Después voy a leer Drácula. Drácula te va a encantar. Oye. Ok. Después voy a leer La Niebla. Después voy a leer. Es que estaría el... chido que tú leyeras Drácula al mismo par que yo leo Frankenstein. Frankenstein. ¿Y cómo está el orden? Frankenstein ¿Y? es mi primer libro. Entonces me vas a querer poner a Frankenstein, a Frank... ¿A Drácula de primer libro. Sí, y luego Gio. Y Gio lo quieres poner al lado de la niebla. Abajo. Sería de que Drácula, después, Guido, después la niebla? la niebla. el terror, relatos de Yunjito y cerramos con Clay Barker. Me gusta cómo cierra todo esto, güey. Entonces queda así. Drácula. Lo sí, más intenso de terror Gio. tiene que estar al último. Yo digo que postes con tu torre de libros también. Para la miniatura. Pero de este lado o así. Para que sea que para que sea sorpresa y que vean ah, el okay. video. Y Ascar, así como de. Me gusta, me gusta el orden que le dimos. Sí, me encanta, güey. Deberíamos hacer esto cada octubre. Que sea, sí. que sea canon o que no sea canon. Que sea canon, me gusta, que Eso. sea canon. Güey, me encanta. Entonces ya voy a ir agarrando este Frankenstein y tú. Y voy a ir agarrando, agarrando Drácula. Güey, Drácula. Drácula te va a volar la cabeza, güey. ¿Por qué? Porque es un pinche librazo. O sea, está okay. muy bien escrito. Ok. Te, va, te a vas a sentir así como. Como en la época. Sí, también canción. Frankenstein te va a mamar. Me gusta también todo lo que hace Mary Shelley en ese libro. Ok, me gusta. Bueno, entonces hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Fue más como una platiquita, Lo sentí más como que estábamos platicando tú y yo y luego me acordaba que estábamos grabando, Oye, a mí también de la nada dije, a la madre, no me acordaba que madre, nos estaban observando. No me acordaba que nos estaban observando. Este, pero sí, aquí van a estar las lecturas. Te late una parte 2 del video a lo mejor que lo subas a tu canal platicando nuestra experiencia con la lista que seleccionamos cada quien de nosotros. Sí, para noviembre, finales para ver de si octubre. Cumplimos. ándale para ver si cumplimos y cuáles recomendamos y cuáles no y ver cuáles de estos ya quiero saber cuál fue tu favorito de esos. Ya Yo también saber va a ser mi favorito. Yo también estoy muy emocionado, y Gracias por esta iniciativa y por esto bonito que se nos ocurrió <laughs> de la nada. Ah, perdón, no olvides darle like, compartir Coloca en tus com en los comentarios por favor qué lectura eh, no te quieres perder en esta temporada spooky otoñal um, qué libro es el que quieres leer ya 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 y pues nada este, como te digo hasta aquí el video del día de hoy te mando un besito un abrazo cuídate mucho y nos vemos en el próximo video ay sigue a Elvis ve a seguir a Elvis a sus redes sociales por favor te despides Elvis Caverna Soledad, ya se la saben, creo que ya soy muy recurrente en este, en este canal, ya ni siquiera tengo que dar una despedida ni una bienvenida. Y pues nos vemos, vaqueros del espacio. Adiós.